La Bolsa de Comercio de Rosario advirtió que la falta de agua vuelve a ser protagonista al final de la campaña y dice que sin lluvias importantes en la región pampeana, la soja va a perder casi 9,2% de su volumen. Para ahora, la cosecha sería de 45 millones de toneladas de la oleaginosa. Le digo, es prácticamente 2 millones y medio menos que lo que el UDA dice que Argentina va a cosechar de soja, una diferencia importante. Vamos a ver si eso después se ajusta un poquito más. Con este nuevo panorama, la bolsa de cereales, la bolsa de comercio de Rosario dice que el rinde nacional promediaría los 27,5 quintales por hectárea, 1.7 quintales menos que en el informe anterior. ¿Sabe qué provincia está manteniendo los trapos, por decirlo en términos futboleros? Bueno, Córdoba. Córdoba está sosteniendo la producción argentina con un promedio de soja que se espera que sería de 32,1 quintales por hectárea y casi 14,5 millones de toneladas en esta campaña.